Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros de mayores del distrito de Latina. Hoy vamos a trabajar un chikun un poco distinto que no había traído hasta ahora a este canal y luego veremos respiración, relajación y volveremos a intentar localizar la cintura, porque recordad, como dicen los viejos maestros, el estandarte está en la cintura. Lo primero que vamos a hacer es activar un poco nuestro chi. Tres respiraciones para armonizar los tres tesoros. Bien, ahora vamos a empezar con un chikun que nos va a permitir activar el chi en todo nuestro cuerpo. Este trabajo de chikun que vamos a ver se realiza golpeando nuestro cuerpo para activar el chi. Para eso tenemos que ir desplazando la posición de los golpes. Es decir, si yo voy a golpear sobre el brazo no me puedo quedar todo el rato en el mismo lado, porque activaré el chi de esta parte del antebrazo, pero ¿qué pasa con la trasera y qué pasa con el brazo? ¿Vale? Hay que ir con mucha calma, no nos queremos dar una paliza activando el chi de toda la extremidad. Habrá quien diga, pero Jesús, así lo único que haces es activar la circulación sanguínea periférica. Vale, hay corrientes actuales dentro del Tai Chi que dicen que el Chi se mueve a través de la sangre. A ver, lo dicen ellos, pero lo dicen. Con lo cual, pudiera ser que lo que estamos haciendo sea eso. En todo caso, cuando acabemos nos vamos a sentir como muy energéticos. Y ese es el objetivo que estamos buscando, activarnos. Para eso, vamos a golpearnos muy suavemente, con los brazos relajados y girando la cintura. Ahí. Después de este ejercicio vamos a darnos un automasaje en la zona en la que nos hemos golpeado. Suave. Para relajar y recuperar, como pidiéndole perdón al cuerpo. Bien, igual, muy suavemente en la parte superior. En este caso igual. Vaya. En el otro lado. Igualmente vamos a trabajar el lateral del cuerpo y los omóplatos. Y el otro lado. Después vamos a trabajar un poco la nuca con las dos manos. Nos masajeamos la nuca. Después pasaremos al brazo y al antebrazo, pero igual, muy suavemente, por relajación, el brazo que va a activar el chi
Lo dejo caer sobre el otro brazo. Y cambio. Por supuesto, nos masajeamos también el brazo. Que desaparezca cualquier cosita roja que nos hayamos podido hacer, que no deberíamos, porque deberíamos haberlo hecho suavemente, ¿verdad? Relajando mucho la articulación y dejándola caer, sin fuerza y sin peso. De aquí vamos a pasar a las piernas. Lo mismo. Masajeamos igualmente las piernas. Vamos a activar el chi de nuestra cabeza. Nos masajeamos igualmente el cuero cabelludo. Y vamos a terminar con el cuello. Aquí especialmente suave. No queremos darnos un golpe en la carótida o en la yugular que nos deje inconscientes. Suave. Bien hecho, más porque lo he hecho en ambos lados del cuello. Sí, el cuello también, aunque hemos ido muy suavito, un pequeño masaje en el cuello. El siguiente ejercicio que voy a hacer, me voy a golpear la cara. Igual, no nos demos una paliza. Suave. Thank you.
¿Bien? Por supuesto, masajeamos la cara. Y por último, vamos a golpear los dientes. En este caso, el masaje lo daremos en las encías con la lengua. Arriba. Por la parte de fuera, por la parte de dentro. Y abajo. Igual, entre los dientes y el labio. Por dentro de la boca. Bien, pues hecho este ejercicio de Qigong para activarnos un poquito, vamos a trabajar el relajar la respiración, vamos a profundizarla, vamos a bajar el aire hacia la tripa, ¿vale? Voy a hinchar la tripa y eso me va a llenar los pulmones de aire. Voy a apretar la tripa y eso me vacía los pulmones. ¿Cómo sabéis si lo estáis haciendo bien? Si al coger aire sentís que hincháis el pecho, mal. Estáis utilizando los dos lóbulos superiores de los pulmones y queremos utilizar los inferiores, llenarlos desde abajo. ¿Y eso cómo se hace? Tirando del diafragma hacia abajo. Exactamente igual que se hace en canto, en teatro o los músicos de viento. Si por algún motivo habéis hecho cualquiera de estas disciplinas, coger esa respiración, que es la respiración diafragmática. Pues voy a intentar eso, coger aire. Soltar aire. Cojo aire. Suelto aire. Abro un poco la postura, no es necesario que vosotros hagáis lo mismo, yo lo voy a hacer porque estoy un poco más cómodo y vamos a trabajar con la cintura. Giro cintura. Entro en yin, adquiero toda mi potencia, la desarrollo. Esto, como diría Bob Ross, el pintor, lo decidís vosotros cómo desarrollarla. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Los trabajos de Qigong son vuestro mundo. Era lo que Bob Ross decía de los cuadros. Cuando pintáis un cuadro, es vuestro mundo y vosotros tomáis las decisiones. En el Qigong estáis en vuestro mundo. De hecho, en el Tai Chi estáis en vuestro mundo. No se practica Tai Chi de cara a la galería, sino de cara al interior.
Y fijaros que hay también un cambio de actitud. Igualmente, recordamos el vídeo anterior, cinco espaldas, aunque este movimiento también está en brocado de jade, los ocho brocados de jade. Perdonad. Y el último movimiento que vamos a hacer para localizar la cintura, aunque os parezca mentira, va a ser acariciar la cola del gorrión. Recordamos, entro en acariciar la cola del gorrión aquí, relajo y giro cintura, y ahora en Li vuelvo a girar cintura, rectifico, giro, y rectifico. Es importante que os deis cuenta que yo estoy todo el rato enfrente de la cámara. En ningún momento... Es importante que os deis cuenta que yo estoy todo el rato mirando al frente de la cámara. ¿Vale? La cabeza no cambia. Puedo seguir las manos con la vista para llevar mi intención ahí. Pero no... Eso sería un error. Vista al frente. Cabeza hacia el frente. Barbilla hundida un puntito. Recordad, no hacemos tai chi con la barbilla aquí arriba. Aquí. De lado, para que lo veáis también. Y para terminar, por si queréis trabajar cintura y equilibrio, tenemos por un lado las patadas, ya que tengo que girar la cintura a la que subo la rodilla. Y para mayor complicación, paso cruzado. ¿Por qué para mayor complicación? Porque recordad que en paso cruzado la cintura pélvica rota en un sentido y la escapular en el contrario. Y además, tengo que hacerlo en equilibrio. Esperad.
que esto va a ser más cómodo si lo hago aquí. Os prometo que me voy a hacer con una funda de estas que llevan un clip para el cinturón y así me voy a poder olvidar de tanto trajín con el móvil. Bueno, pues vamos a acabar este vídeo con tres respiraciones para relajar un poquito y volver a centrarnos y un poco de meditación. Bien, tres respiraciones para terminar. Y hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado interesante, aunque ha sido un poco raro, menos estructurado, pero aún así, espero que os haya gustado, y si es así, nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.